Este programa es de tipo informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición estelar de Noticiero que pasa. Les saluda Néstor Landaeta en nombre de todo el equipo de Falconía Televisión. Le damos la más cordial bienvenida para conocer las informaciones de la noche de hoy, martes 11 de diciembre. A continuación, titulares. Esta época decembrina, donde acostumbrábamos a tener nacimientos, hallacas, cenas navideñas, etc., se ha puesto difícil, se ha puesto casi imposible por la acción criminal de este gobierno. El esfuerzo que se está haciendo del gobierno bolivariano que preside nuestro gobernador Víctor Clar es fundamental, sobre todo al momento de que recibimos de parte del ministro una dotación importante, unidades policiales, motos, chalecos. La situación política del país, ya pasando la página de lo de las elecciones el 9D, todas las expectativas de la población venezolana y de lo que hoy se propone desde la oposición venezolana es qué ocurrirá el 10 de enero. También vamos a tener unos jóvenes que están en la selección de cacique de Venezuela, se están haciendo un chequeo, estarán allí ese día, Kelvin, ¿verdad? Haciendo una presentación, una exhibición, donde vamos a tener 18 combates, tanto de exhibición y tanto de competencia. Comenzamos con sucesos. La Guardia Nacional Bolivariana capturó a los tripulantes de una embarcación tras presuntamente intentar contrabandear botellas de licor. Un buque peñero sin matrícula con dos motores fuera de borda y con tres tripulantes a bordo fue retenido por efectivos militares cuando presuntamente sus tripulantes intentaban realizar un contrabando de licor. Funcionarios de la SODI Mainoc hacían recorridos cuando avistaron el peñero en el área del fondeadero de la refinería Amuay y al ser visualizada se percataron que tenían licores para el consumo sin ningún tipo de documentación legal que avale su estadía en la embarcación. Este fue escoltado hasta el muelle de la base naval Juan Crisóstomo Falcón para ejecutar la inspección. En el mismo se incautó 6 cajas de cerveza polar y 25 botellas de diferentes licores, entre ellos ron, sangría, vodka y whisky. Para el noticiero que pasa, Ricardo López. Un hombre falleció en Cumarebo luego de recibir batazos por parte de su yerno. Lo último que dijo José Barrios Cabrera antes de entrar al quirófano fue el nombre de su agresor, Briangel Monasterios, su yerno. La enemistad entre Romer, de 49 años, y su yerno tuvo su génesis cuando este embarazó a su hija y se negó a asumir las responsabilidades como pareja y padre. El yerno planificó emigrar de Cumarebo, pero antes darle su merecido a su suegro. Antes, acompañado de dos familiares, le hizo seguimiento al suegro y al verlo solo le cayó a batazos. El implicado estaba embarcado, listo para emigrar del estado y del país, cuando oficiales del Centro de Coordinación Policial número 6 de Polifalcón lo detuvieron. Para el noticiero que pasa, Ricardo López. Tío y su sobrina perdieron la vida al chocar el vehículo donde se transportaban contra un poste en la carretera que conduce a Chichiriviche. La desgracia acompañó un domingo electoral que concluyó con dos muertos en la carretera principal de Chichiriviche, a 4 metros del cruce, dejando el saldo de un hombre y su pequeña sobrina muertos en el lugar. Luis Prieto Corina viajaba junto a su esposa Wilmaris Colina y su sobrina Wilcaris Corona, de apenas 7 años, en un Volkswagen gris cuando el chofer de la unidad perdió el control e impactó contra un poste. El choque fue fatal. Murieron instantáneamente el chofer del automóvil de 27 años de edad y la niña de 7 años, mientras que la dama de 31 años fue llevada al centro de salud más cercano. Para el noticiero que pasa, Ricardo López. Amigos, momento de hacer la primera pausa, enseguida venimos. Teniendo una inflación anualizada de noviembre del 2017 a noviembre del 2018...
¿Quieres proteger a tu familia y tu negocio? LB Ingetronic le instala las más sofisticadas alarmas de seguridad, cámaras, sensores, cercos eléctricos. LB Ingetronic te ofrece el servicio de Guardianes 24. Vigilancia activa las 24 horas. Guardianes 24 te enviará mensajes a tu celular informando si están robando en tu casa o negocio. No espere a que lo visiten los amigos de lo ajeno. Llama a LD Ingetronic y Guardianes 24, 0414-648-1023. Bodegón Rodríguez 1 y 2. Las mejores carnes, con los mejores cortes. Combo parrillero y sopero. Frutas y verduras, las más frescas. Productos nacionales e importados. Todo para el aseo personal. Para la merienda de tus chamos, pequeños y pasteles. Bodegón Rodríguez 1 y 2, los más completos. Tu mercancía de Miami directo a tu casa solo con JJS Cargo. Envíos aéreos y marítimos. Sin moverte, te llevamos el pedido a la puerta de tu casa. Realizamos tus compras sin costo adicional. Lo que desees enviar sin límite de tamaño. Con JJS Cargo, realiza tus pedidos por WhatsApp. ¿Qué puedes enviar? Todo es posible con JJS Cargo. Aprovechamos cada espacio de tu envío en nuestras cajas perfectas para un envío seguro. Somos la solución para tus compras y envíos. Síguenos en Instagram a través de JJS Cargo. Exquisites Castelo con y la pizza gigante. Encárguelas para reuniones sociales, cena navideña y cumpleaños. Desayune con exquisitos pastelitos, sándwich y la sabrosa pizza. Exquisites Castelo con nuevo horario. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Sábado y domingo de 3 de la tarde a 11 de la noche. Avenida Jacinto Lara, esquina Los Helechos, punto fijo. ¡Les esperamos! En Bodegón Hermanos Gobeya seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, seguimos creciendo. Ahora disfruta de un local más amplio y mucho más cómodo en nuestro bodegón del Paraguaná Mall. Anaqueles repletos en artículos para el hogar, todo en licores nacionales e importados, charcutería y mucho, pero mucho más. Bodegón Hermanos Gobeya Paraguaná Mall. Dos pisos que esperan por ti para brindarte el mejor servicio. Ese sabor inigualable. ¿Qué tal la más rica de pollo? ¿Y esta con queso derretido? Mejor seis piezas de pollo. Es difícil elegir cuando todos son tus parejas perfectas. McDuos, cuatro deliciosas opciones que te alegrarán el día. Punto Arepa sigue siendo tu punto fijo del sabor en nuestra ciudad. Con el mayor número de combinaciones para tu arepa. Las riquísimas salchichas alemanas o polaca por metro. Los desayunos y las pizzas son lo máximo. En fin, de Punto Arepa me lo como todo. Punto Arepa, en la avenida Rafael González. Estamos de vuelta, continuamos. Según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la hiperinflación parece haberse instalado en el país al cumplirse un año de su aparición sin que el gobierno haya tomado medidas correctas para frenar la crisis que genera. Y lamentablemente ese año hemos batido todas las cifras históricas. Tenemos con mucho pesar que informar que para el mes de noviembre la inflación llegó a 144,2%. Teniendo una inflación anualizada de noviembre del 2017 a noviembre del 2018 de 1.299.724. Esta es la obra de Miraflores. Esto es lo que se hace en Miraflores.
destruir el poder adquisitivo de los venezolanos. 1.299.000. La acumulada del año, 702.000%. 702.521%. Por supuesto, el 2018 vamos a cerrar muy por encima del 1.000.000%. Y seguimos con una inflación diaria del 3%. Américo de Gracia, dirigente de la Causa R, señaló que los hechos en Canaima son una tragedia inducida que se produjo luego de la visita del presidente de Turquía, con quien se llegó a acuerdos en materia de extracción de minerales. Que el gobierno pretende, según ellos, ponerle fin a la explotación minera en el Parque Nacional Canaima, cosa que seguramente no solamente los venezolanos y Guayana y el mundo se lo agradecería, solo que esto es una tragedia inducida. Los indígenas han sido inducidos a la actividad minera, cambiándole su modo de vida, cambiándole su hábitat y su cultura, y ahora pretenden resolver esto por la vía de la fuerza. Y a mí me parece bien curioso que ese ataque en esa zona justamente se da días u horas después de la llegada de Erdogan en Venezuela, el presidente turco, cuando le han ofrecido oro, diamante y coltán para que sean explotados. El que ha propiciado la bulla de la actividad minera en Venezuela no son los indígenas, son justamente este régimen a lo largo de los últimos 20 años, y estas son las consecuencias de modo que esta actividad, el gobierno que pretende camuflajear en esta acción militar con supuestos sentidos nobles, no es otra cosa que sacar a unos para meter a otros. Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional, afirmó que los resultados de las elecciones a concejales no tienen validez ni ninguna repercusión en la vida de los venezolanos. Y que en el medio de esa negociación, que buscaba celebrar elecciones libres reconocidas por todo el mundo, se convocó un proceso espurio, de manera arbitraria, de manera extemporánea, violando todos los principios. Estábamos sentados en una mesa con la mejor voluntad, sabiendo el costo político que eso conllevaba. Estábamos ahí buscando con la mejor intención una salida electoral a esta crisis, y el gobierno pateó la mesa, la volteó y decidió avanzar en la consolidación del poder. ¿Para qué? Se podrán preguntar algunos. ¿Cuál es la intención? Para poder seguir robando. Ahorita preguntaban por los resultados electorales de las últimas fechas. Miren, al pueblo que salió a votar, la inmensa mayoría no fue a participar. A mí me viene sin cuidado las cifras del CNE. Lo más importante son las imágenes que todos vimos en las calles el día de ayer. La gente no fue a votar. Y no fue a votar no porque se los dijera un dirigente político, no porque le hicieran caso a un partido, no porque creyeran que lo que dijo uno u otro líder haya sido lo correcto. Es porque ellos han visto con los propios hechos que su voto hoy no vale. Votaron en el 2015 y la Asamblea Nacional no tiene ni sueldo para sus diputados. La pisotean, los encarcelan. Votaron luego en las elecciones regionales, hicieron con su voto lo que les dio la gana. Y así una y otra vez han votado y ven que eso ha carecido de sentido y por eso no votan. Y al pueblo que votó, yo les digo, ahí están los mismos que salieron en el año 2017 a decir que si votaban por la Constituyente, todo se iba a solucionar. Los mismos que salieron a decir en octubre que con los gobernadores la cosa iba a cambiar, que con los alcaldes todo iba a estar perfecto, y que ahora con los consejos municipales, que se han autoproclamado en más de 300 en todo el país, más del 90% de los consejos municipales están en absoluto control de quienes hoy están en Miraflores. Amigos, nueva pausa, enseguida venimos. El trabajo se está desplegando en todo el estado Falcón, en los 5 ejes, de manera positiva, por los distintos organismos de seguridad que hacen vida en el estado Falcón. Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora, la charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. Autorepuestos La Vencedora.
trae un cargamento de repuestos para vehículos de todas las marcas y modelos. Autorepuestos La Vencedora, pensando en su economía y conociendo lo importante que es mantener su vehículo en buen estado, le ofrece un gran surtido de repuestos a precios que solo Autorepuestos La Vencedora le puede dar. Autorepuestos La Vencedora, una empresa familiar al servicio de la comunidad. Centro Comercial Esol, Avenida Ollarvides, Puerta Maravel. Teléfono 0269-2205-987. Supermercado El Popular de la Puerta, la mejor atención y servicio. Calidad y variedad al mejor precio. Productos siempre frescos. Somos más que un supermercado, somos una familia. Supermercado El Popular de la Puerta, cerca de ti. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. El lugar perfecto para tus compras. Yo prefiero Lisolca. Allí encuentro todo lo que necesito, desde los snacks hasta la bebida de la marca que yo prefiera y la que más me refresque. Y si de alimentos se trata, puedes encontrar la marca que más te guste. Y en productos personales, ni te cuento, complacen todos nuestros gustos. Yo me quedo con Lisolca. Si voy a la playa o me quedo en la ciudad, Lisolca, 11 años atendiendo a Paraguaná. Supermercado Hong Kong, podrás seguir disfrutando las más exquisitas comidas. Ofertas permanentes en todo lo que necesitas para tu hogar. Todo, todo lo que buscas lo encuentras en Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Calle Comercio de Punto Fijo. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. El buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmores el ambiente más especial. Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás. Es Wilmores, tu restaurante. En el Centro Comercial Las Virtudes.
Gracias por acompañarnos. Continuamos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Osvaldo Rodríguez León, dio a conocer un balance de la gestión del operativo Navidad Segura 2008, el cual se viene empleando en la entidad falconiana. Mire, en cuanto al operativo Navidad 2018, el balance que podemos hacer hasta ahorita es altamente positivo, en vista de que ya escasamente hace, vamos para la segunda semana, vino el ministro de Interior y Justicia y Paz, Néstor Reverol, y dio a conocer las estadísticas, cómo van en el caso concreto del Estado Falcón, teniendo una disminución importante del 27.5% en cuanto a la criminalidad. El esfuerzo que se está haciendo del gobierno bolivariano que preside nuestro gobernador Víctor Clark es fundamental, sobre todo al momento de que recibimos de parte del ministro una dotación importante, unidades policiales, motos, chalecos, linterna, detectores de metal, lubricantes, refrigerante, liga de freno, en fin, una cantidad de material deportivo o kit deportivo. El trabajo se está desplegando en todo el estado Falcón, en los 5 ejes, de manera positiva por los distintos organismos de seguridad que hacen vida en el estado Falcón, y eso permite decir que nuestro estado Falcón hoy permanece dentro de los estados más seguros del país, está de número 6, eso es importante, por encima de nosotros solamente el estado Vargas, el estado Amazonas, Delta Macuro, también el estado Apure, el estado Cojedes, y vendría nuestro estado Falcón. Durante una semana del concierto navideño, el Museo de Arte en Coro recibió a niños y a jóvenes pertenecientes al sistema de orquestas regionales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales y el Museo de Arte de Coro, celebraron la Navidad junto a los niños y jóvenes del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, con una serie de conciertos en la sede del recinto museístico. Durante una semana se realizaron 5 conciertos navideños donde se presentaron el ensamble de metales, las cátedras de vientos, metales, violonchelo, fagote, contrabajo, clarinete, violín, viola y la Big Band Núcleo Coro, dirigidos por los profesores Luis Rodríguez, Vladimir Torrealba, Ángelo Espinosa, Zoila López, María Serpa, Luenmar Marín y Connie Colina, quienes interpretaron parrandas, aguinaldos y gaitas. Estas presentaciones musicales forman parte de una estrategia motivacional y educativa que consiste en llevar los eventos a diferentes espacios culturales del Centro Histórico de Coro y de esta forma dinamizar la zona colonial. Para el noticiero que pasa, Alejandro Montero. Amigos, una pausa, enseguida venimos. Nosotros seguimos siendo muy claros, respetuosos al pensamiento y a la crítica del venezolano y muy coherente en nuestros discursos. Si Clínica de Especialidades tiene 32 años al servicio de tu salud, con tomógrafo axial multicortes y la unidad de atención médica programada con los que la Policlínica de Especialidades se pone a la vanguardia tecnológica en materia de salud. La Policlínica de Especialidades sigue innovando y pone a su disposición la unidad de medicina ocupacional. Policlínica de Especialidades, ciencia médica con calor humano. Paseo Los Andes, Urbanización Casacoima. Habaneros. Distribuidora Rodimar acabó con el alto costo de la vida, ya que ofrece 7 supercombos de carnes espectaculares, bien seleccionadas, variadas, de primera calidad y con precios buenísimos. Además, son distribuidores al mayor en refrescos, confitería, productos de limpieza y aseo personal. Venga y visítenos en la Avenida Ecuador, entre Peninsular y Carnevali, enfrente del Mercado Municipal. Distribuidora Rodimar. La panadería Castelo de Luis en sus dos direcciones tiene el pan caliente a toda hora y puedes disfrutarlo en un ambiente acogedor para toda la familia, con almuerzos ejecutivos y deliciosas pizzas, charcutería, delicateces y la más surtida pastelería, con la excelente atención de todo su personal. La panadería El Castelo de Luis. Escapa de la rutina.
sabores que atrapan. Detalles y emociones. Sumérgete en la diversión. Hotel Brisas Paraguaná. La excelencia en calidad y servicio. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro frescura, comodidad, calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Gubeya, del lado de mi familia. Mirasol Restaurante. Mirasol Restaurante es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurante es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurante es buen gusto. Mirasol Restaurant en el Hotel Mirasol, en la Avenida Intercomunal Alí Primera. Estamos de vuelta, continuamos. Juan Carlos Gómez, secretario del partido político Avanzada Progresista por el municipio Carirubán, advirtió del posible escenario político venezolano que podría presentarse en el mes de enero. La situación política del país, ya pasando la página de lo de las elecciones del 9D, todas las expectativas de la población venezolana y de lo que hoy se propone desde la oposición venezolana es qué ocurrirá el 10 de enero. Nosotros seguimos siendo muy claros, respetuoso al pensamiento y a la crítica del venezolano y muy coherente en nuestro discurso. El 10 de enero va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Nicolás Maduro pues se proclamará, se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente y un Tribunal Supremo de Justicia que simplemente siguen secuestrados por un partido de gobierno y que él simplemente dentro de este disfraz de leyes que hacen para que se vea como democracia. Lo que nosotros no podemos decirle al país es que Nicolás Maduro dejará de ser presidente el 10 de enero. Al contrario, en el país hoy millones de venezolanos esperen se le abra claro. El 11 de enero, pues si usted que hoy me está escuchando no ve que esos 80 países que dicen que no reconocerán o que el Grupo de Lima o no sé cuántos países dicen que no reconocerán el país, no están agarrando sus maletas y se están yendo del país, le sigue mintiendo usted. Y el daño seguirá creciendo, pues tendremos más corrupción, tendremos más inseguridad y mucha más hambre. Hoy vemos con preocupación cómo algunos compañeros que creían en llegadas de fuerzas extranjeras para venir a liberar el país, pues sí están llegando fuerzas extranjeras, pero para defender este gobierno que hace pasar por hambre al pueblo, que hace pasar por humillación al pueblo y que lamentablemente están enviando un mensaje que de aquí no saldrán fácilmente. Estamos viendo con preocupación cómo la población sigue creyendo en falsas expectativas y que hay una oposición que no le habla claro, que prefiere mentir que rectificar en su postura. A juicio de Wilfredo Senior, dirigente de la organización 20 Venezuela en Carirubana, esta época decembrina se ha vuelto precaria debido a los problemas económicos del país. Esta época decembrina, donde acostumbrábamos a
a tener nacimientos, hallacas, cenas navideñas, etcétera, se ha puesto difícil, se ha puesto casi imposible por la acción criminal de este gobierno que nos ha quitado todo el acceso a este tipo de cosas. Sin embargo, debemos ser optimistas. En Venezuela debemos ver a diciembre como el mes donde nació el niño Jesús, donde el niño Dios nos acompaña, y tenemos que ver cuando los ángeles vieron al niño Jesús en un establo, no vieron a un niño desamparado con una madre acostada en heno, en paja, sino que vieron al Dios creador del universo. En ese sentido tenemos que ser optimistas y saber que en Venezuela, a partir de este mes de enero, se van a desarrollar unos cambios que van a destruir a este gobierno y que va a ser el nacimiento de la nueva Venezuela, la Venezuela próspera, la Venezuela optimista, la Venezuela con dirigentes políticos responsables dirigidos a hacer el bien común. Venezuela saldrá adelante y nosotros, los que estemos aquí al frente como políticos, como profesionales de la política honesta, vamos a estar en ese sentido ayudando a la ciudadanía. Amigos, momento de hacer la pausa, enseguida regresamos. Y vamos a estar haciendo el boxeo de exhibición, promocionando más este boxeo, ¿verdad? Este es el boxeo de olímpico de calle, como se llama. Gracias, tuvimos un resultado. Ya abrió sus puertas el mini market para toda la familia. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @mirasolminimarket. Con la misma pasión de un gran concierto, en Mega Hamburguesas hacemos lo que mejor sabemos hacer: crear grandes experiencias. Mega Hamburguesas, en Coro, Punto Fijo, Sambil, Paraguaná. Mega Hamburguesas, calidad y sabor a la brasa. Bodegones Rodríguez, arrasando. Los mejores precios en toda la mercancía. Víveres nacionales e importados. Pañales, carnicería, charcutería, artículos de aseo personal y la amable atención de su personal. Bodegones Rodríguez, en la prolongación Girardot y frente a la estación de servicio Santa Irene. Bodegones Rodríguez, a la competencia. Los tenemos locos. Ferretería Ángelo. El mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar, herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Para la familia, para los niños, para los panas, para los que se cuidan, para los que se ríen, para los que no pueden despegarse del teléfono, para los que les gusta comer rico, Asados Dino, para todos. Distribuidora Besada, te ofrece la mayor variedad de productos nacionales e importados, delicateces y snacks, todo para llevar a la playa y al camping. Distribuidora Besada lo acompaña en sus mejores momentos. En la avenida Luis Beltrán Prieto Figueroa, edificio Besada. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras.
ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Rostros y pieles, sofisticación y profesionalismo, lo mejor en tratamientos reductivos de ultracavitación, masajes, depilación, micropigmentación de cejas, tratamientos faciales y maquillajes para todo tipo de eventos. Manicure y pedicure, Rostros y Pieles Party Spa, el servicio más completo para resaltar tu belleza. Rostros y Pieles Spa, Avenida Doctor Portillo, Parque Metropolitano. De vuelta, continuamos. Miembros del movimiento Conuco, en conjunto con la Fundación Jóvenes de Barrio Adentro, realizaron una invitación a la comunidad en general para que participen en una actividad de boxeo con la finalidad de homenajear a los que participaron en los Juegos Comunales Nacionales. Dale una invitación para este día viernes 14, ¿verdad? Donde le estaremos haciendo un reconocimiento a las niñas y a los niños que agarraron bronce en los Juegos Nacionales Comunales, ¿verdad? Pasaron esto poco tiempo. Un reconocimiento gracias a la Negra Conuco, a la diputada, por supuesto, y detrás de todo esto está Víctor Clá. Y también a Pedro Colina, que ese hombre de granito nos ha echado la manito por los medios de comunicaciones. Gracias, Pedro. Y aquí está, bueno, la Negra Conuco, siempre la diputada del barrio, la diputada del pueblo. Y yo sé que cada vez que tenemos una ayuda es por parte de Víctor Clá. También vamos a tener unos jóvenes que están en la selección de Cacique de Venezuela, se están haciendo un chequeo. Estarán allí ese día, Kelvin, ¿verdad? Haciendo una presentación, una exhibición, donde vamos a tener 18 combates, tanto de exhibición y tanto de competencia. Es en el sector Blanquita de Pérez, ¿verdad? En la escuela, la Fundación Sembrando Esperanza por la Paz y la Vida, que es la escuela que nosotros presidiamos, gracias a Dios, ¿verdad? Y una invitación pues, a toda la comunidad. Gracias, Negra, la Negra de Oro, como yo le digo. Gracias, Víctor, ¿verdad? Nuestro gobernador Víctor Clá, que ha estado siempre de la mano con nosotros. Y ahí estamos, pues, haciendo recomendación a la gente de Jóvenes del Barrio, que siempre también están ahí con nosotros. Y vamos a estar haciendo el boxeo de exhibición, promocionando más este boxeo, ¿verdad? El boxeo de olímpico de calle, como se llama. Gracias, tuvimos un resultado, ¿verdad? 2 medallas de bronce en los Juegos Nacionales Comunales por primera vez que tuvimos esa participación. Y también reconocer algo, que es el único gimnasio que tiene más de 25 niñas en el boxeo femenino. Gracias también a la gente de los Jóvenes del Barrio, ¿verdad? Que es una estructura política a nivel nacional, que están allí pues ayudándonos nosotros. Y todo aquel que nos quiera ayudar, que venga de buena a contribuir, está bienvenido. No importa cualquier color pertenezca, amarillo, azul, rojo, blanco, no. El deporte es universal, el deporte no tiene color. El deporte es amigo, hermandad y alegría. Y tal día como hoy, hace 90 años, nació Renio Tolina, pionero en muchos aspectos de la publicidad, la comunicación social y la producción televisiva en Venezuela. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional. Cuando yo he emprendido una campaña en recuperación del nombre de Bolívar, no es un mero recuperar del nombre de Bolívar, por más que esto signifique tanto. Es que el recuperar el nombre de Bolívar significa recuperar en gran parte la conciencia de qué significa ser venezolano. Su verdadero nombre era Reinaldo José Otolina Pinto. Fue el primer productor independiente de nuestro país. Su erudición, anuada a su gran carisma, espontaneidad y creatividad, lo convirtieron en la voz más cotizada y con mayor credibilidad de la televisión venezolana. Trabajó en Bolívar Films,
donde escribió y narró noticiarios y documentales. En 1954 se convirtió en uno de los pioneros de la televisión venezolana en Televisa, primera estación de televisión comercial en el país. En la década de los 60, Reni inició su popular programa vespertino llamado El Show de Reni, el cual, además de mostrarnos sus cualidades como animador y entrevistador, promocionaba productos. A mediados de los 70, Reni salió al aire con otro espacio llamado Reni Presenta, el cual se convirtió en muy poco tiempo en el programa más prestigioso de los domingos. Para el noticiero que pasa, Ricardo López. Amigos, y con esta nota queremos felicitar a todos los locutores en su día, hoy martes 11 de diciembre. De esta manera nosotros llegamos al final de su noticiero que pasa por la noche de hoy. De parte de todo el equipo de Falconía Televisión queremos desearles que tengan una feliz noche y que descansen. Ready.